un necio. ¿Cómo te explico? Tu hermano reprobó y no lo puedo pasar. ¡Es un flojo! Ay, mi amor, sí puedes. Eres la maestra. Puedes hacer lo que quieras. Llevo más de una hora tratando de... Sí, una hora tratando de convencerme. Mira, este mes le voy a poner 6 a Mauricio. Pero es una excepción. ¿Y si alguien se entera? Ay, mi amor, ¿cómo crees? ¿Quién se podría enterar? ¡Hola, hola! Hola, Susi. ¿Qué haces aquí? No son horas de clase. No, pero estaba haciendo un dibujo con Laurita, aquí, juntito a la puerta. ¿Usted cree? Y bien, ¿qué se te ofrece? Le venía a preguntar si de veras me va a poner 7 en la boleta. Claro, esa es tu calificación. Pues en mi casa me van a regañar si saco 7 en la boleta. Oiga, Miss, ¿qué tal si me pone 10? No veo por qué. Te sacaste 7 y eso te mereces. Ay, pues yo creo que si algunos que reprueban los pasan, a mí me podría poner 10, ¿verdad? Ya ves, tonto, si no hubieses querido que le cambiara la calificación a tu hermano, Susi no querría que le cambiara la calificación a ella. ¿Y yo qué culpa tengo, mi amor? Seguro yo tras de la puerta. ¿Y ahora qué hago? Pues pásala. Ay, sí, qué fácil. A ver tú, ¿cómo te llamas? Susana Arellano. Ponerle 10 a Susana. ¡Ja! ¿Qué vendrá luego? Ponerle 10 a Laurita. ¿Qué? Ay, es que ella es mi mejor amiga. Y también a Luis, ¿no? ¿Qué? ¿Y ese qué es? Es mi novio. Vaya, vaya. ¿Algo más? Bueno, también a Rafael, el que le gusta a Laurita. Y a Carmen, que es mi prima. También. También a Ricardo, el que le gusta a Carmen. Pero ese póngale 8. Y a Rosa y bueno, a... ¡Bueno, ya, niña, ya! ¡Está bien! ¡Ay, Miss! ¡Tú te callas! No te cambio la calificación ni a ti ni a nadie. Oye. ¿Cómo que a nadie? ¡A nadie! Y es más... Se me acaba de ocurrir algo. Si alguien quiere que le cambie la calificación, tendrá que traerme para mañana el resumen de las 1001 noches. ¿Qué? Y noche por noche. Pero... ¿Tú te callas o les dejo también el de la Biblia? ¿Eh? ¡Y a máquina! No. Así está bien. Sí, Miss, ya me voy, ¿eh? Bye. Las 1001 noches. ¿De veras te crees muy gallo por maltratar animales, hablar de las mujeres y decir necedades? Pero si soy puro macho, no soy una mariquita. Soy un gallo fuerte y feo y no una niña bonita. Yo no me quiero casar con un gallo o con un macho. Yo no quiero animalitos para esposo. Quiero un muchacho. Ah, que tú tan salidora. Pues quién te entiende tus gustos. Y lo más peor, que te quiero, pero mucho. Pues yo también te quería, pero mucho. Pero pues se acabó el querer y ya ni modo, mi chocho. Y en todavía mujer que soy tuyo estás diciendo que me quieres, es seguro. No más te estás divirtiendo. No niego que tú hayas sido en mi vida único amor, pero te has hecho re malo, grosero y castigador. Contigo seré muy bueno y con un trato muy fino. Pues a demostrarlo vas sin más desatinos. ¿Cómo te lo demuestro? ¿Quieres que te dé un abrazo? Mira qué listo te pones. Anda que te echen un lazo. ¿Quieres que te haga un regalo que te lleve a la feria? ¿Con qué? Si andas re pobre en la purita miseria. Entonces, mi encantito, ¿qué quieres que te haga tu charro? Que te me portes re bien, que eres un hombre bizarro. ¿Quieres que me ponga curro y que me haga presumido? Te quiero trabajador, bondadoso y comedido. Ya luego los de mi barrio van a hacerme un acordeón. Ya no seré yo su gallo tan temido y copetón. Pero serás mi marido, si es que de veras lo quieres. Ya lo creo, pues si eres tú la mejor de las mujeres. Pues de plazo te pongo un año, a ver si das el cambiazo. Ponme tan solo 2 meses, porque un año es mucho plazo. Medio año, y allí merito me quedo. Entonces, mi chatita, ¿qué quieres que haga yo si sabes cuánto te quiero? Pues a pelearte macizo contra el hambre, la vagancia, contra el mal y los vicios, para que tengas mucho maíz, mucha abundancia y dinero. Ah, qué bonito platicas, pero ¿será verdadero?
Sí, señor, es la verdad. Pues nada más eso faltaba. ¿O a poco va a ser mejor andarse grosero, vacilada y hablador? Ya no eches tanta pedrada, te lo pido, por favor. Pues árrele pa' su casa, que estamos perdiendo el tiempo. Empiécela luego, luego, pa' que ya no esté sufriendo. Pues no dices, mi chatita, que yo no era tu querer. De flojo no, pero de bueno, ay, mi bien. Pues renuncio desde ahorita a ser flojo y pendenciero, a ser gallito de mi barrio y a malgastar el dinero. Yo seré tu mujercita. Serás mi reina y mi señora, la que gobierne mi casa y maneje mi persona. Ay, qué gusto, qué alegría, vamos esto a festejar. Bailemos un jarabito por lo bueno que es amar. Buenos días, estamos muy contentos de venir a TV de GEST a presentar dos obritas de teatro mexicanas. Una se llama El Gallito de Barrio y la otra se llamó Las Calificaciones. Es simplemente una pequeñita muestra de lo que trabajamos en la Escuela Secundaria Técnica número 4. Estoy yo muy orgullosa de mis alumnos porque lo preparamos rapidísimo y mi materia es artes teatro. Soy la maestra Leticia Moreno y cada uno de mis alumnos se va a ir presentando. Hola, yo soy Naresh, bueno, Benítez Mérida Naresh, soy del segundo A y pues es un gran honor venir aquí y bueno, con la maestra que nos enseña grandes cosas y es una excelente... ¿Cómo se le puede decir? Una excelente experiencia al trabajar teatro y pues ya. Hola, mi nombre es Jessica Alcántara. Pues me gustó venir aquí, me la pasé bien y luego con la maestra que nos enseña muchas cosas, es muy buena maestra. Yo soy Miguel Ramírez, me gustó mucho estar aquí, fue muy bonito venir aquí porque... Fue rápido ensayar las obras porque no teníamos mucho tiempo. Y pues sí, me gustó mucho estar aquí, fue una gran experiencia y me gusta mucho la materia de la maestra porque da clases muy buenas y me encantan las cosas que enseña. Hola, yo soy Geraldine. Pues yo le quiero agradecer a la maestra porque es la segunda vez que vengo aquí y la verdad me encanta actuar. No es como mi primera vez, pero sí, ya he actuado antes y la verdad es buena maestra y adiós. Mi nombre es Luis Alberto y soy del segundo F. Me gustó mucho venir aquí porque pues, la verdad nunca había venido a esto y se me hace muy padre y una experiencia muy, muy bonita. Pues agradecemos a todos, a TV de GEST, la invitación y esperemos estar pronto por aquí nuevamente. Manden saludos, chicos, a sus compañeros. Hola. Que los van a... ¡Algo más! Un saludo. Saludos. Saludos, segundo A y... ¡Segundo D! ¡El F! ¡El A! ¡Segundo A! ¡Saludos! Y saludos también, por supuesto, a nuestro director, el arquitecto José Julián Águila Romero. Y bueno, pues a todos mis compañeros maestros y a toda la técnica 4. Y a ustedes les agradecemos infinitamente esta invitación. Gracias. Gracias. Secundaria número 4.